Vale, libres ahí. ¡Libres, vamos para acá! Aquí y allí Films y Sideral presentan una comedia de Burning Percebes, El fantástico caso del golem. La semana pasada, el domingo, David se cayó de un edificio. Se cayó desde la azotea de casa y se rompió. ¿Pero qué pasa? ¿Que no me cree? Ese tonito, cuidado. El fantástico caso del golem. Mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo, ¡pam! ¡Pam! Y de repente, ¡pam! Se rompió en mil pedazos. ¿Qué haces? Me estoy insinuando, tío. Si todo el mundo queda para follar por internet. Hey. El fantástico caso del golem. La película de la que todo el mundo va a hablar. Protagonizada por Bryce F. Con Bruna Cusí, Javier Botet y Ana Castillo. Este Kleenex está lleno de semen. Que va, está usado, pero no es semen. Claro que es semen, huele a fuet. Con un irreconocible Luis Tosar, Roberto Álamo y un servidor, Tito Valverde. El otro día me estaban observando. Dos policías, no larguilucho y el otro más joven. Gran descripción. El caso es que le seguí y entraron aquí. Estás en Golem Solution SL. Nos dedicamos a la manufactura de goles de compañía. Nunca un golem había muerto antes de tiempo. Es que hay algo más. Aún no te he dicho todo. El fantástico caso del golem. No te la puedes perder. Sus cocos, señorito. Comentario un poquito racista en este asunto. Antes nací, de verdad. Próximamente en cines.